Bienvenidos a los federales. Agradezco a Gonzalo Montero, Montoro Gil y al canal Televe1 por eh, permitirme participar en este programa. Yo soy Cecilia González Spulm, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y eh, mi presentación se centra en la conquista del desierto. O campaña al desierto de 1833 que realizó Juan Manuel de Rosas. Pero vamos a ubicarnos, situarnos en, en el contexto en que Rosas realiza esta expedición, porque primero tenemos que conocer cuáles fueron las tribus y parcialidades indígenas que estaban asentadas en nuestro territorio. Eh, nosotros fuimos uno de los eh, lugares más pobres de eh, Sudamérica. Así en Perú decían que ellos iban con zapat eh, zapatos de seda y en Buenos Aires con zapatillas. Y porque nuestra riqueza no fue el oro y la plata que encontraron los otros eh, eh, centros eh, de Perú, y de, de México, sino que nuestra riqueza se basó en el ganado vacuno y equino. ¿Por qué? Porque eh, no se encontraron ningunos metales preciosos. Por más que se decía que, era la, que había que buscar las tierras del rey blanco, encontrar la, las minas de plata, sin embargo no se hallaron porque eh, Garay, digo, primero Pedro de Mendoza, eh, que en 1536, eh, después vuelve a España e Irala ordena a los habitantes de Buenos Aires que vayan a Asunción y despueblen Buenos Aires y que maten a todos los caballos. Sin embargo, el peoncito que tenía la orden de hacer eso no lo hizo y esos equinos se extendieron por toda la pampa y se reprodujeron exponencialmente. Así también ocurrió con eh, Garay. Garay trae de Asunción el ganado vacuno, que también se desarrolló, se, eh, se multiplicó en esas fértiles praderas de la pampa. Eso constituyó lo que se llamó el ganado cimarrón, orejano. Y aquí tenemos... Eh, eh, las vaquerías eh, y la, eh, la forma cruel, ¿no es cierto?, en que los eh, criollos y también los indios eh, cazaban esos animales, los enlazaban y eh, primero le eh, cortaban el, el garrón. En ah, la, la primera imagen ahí se ve con una lanza, entonces el animal cae y después lo degüellan. Y lo que se aprovechaba de esos animales era el, el cuero y el cebo, que sirvían para la exportación. Pero también de esta actividad se aprovechaban las tribus indígenas, que habiendo sido recolectores, cazadores a pie, aprenden a domesticar el caballo, convirtiéndose en extraordinarios jinetes y también se dedican a. Aprovechar de ese ganado cimarrón que eh, proliferaba por las pampas. ¿Pero qué hacían ellos? Lo vendían, a, lo llevaban hasta la cordillera y lo vendían a los comerciantes y hacendados chilenos, a cambio de eh, aguardiente, tabaco, hierba, incluso armas, eh, eh, ropa, etc. Hacían un trueque. Era un comercio muy importante. Bueno, ahora pasamos a ver cuáles eran esas tribus. Que es eh, el primer mapa, que eh, inicialmente las tribus eran los Pampas, que están en el, entre la Pampa y Buenos Aires, llegando hasta el Atlántico. Ahí vemos claramente que eh, eran... Eh, una mezcla, se mezclaron con los tehuelches que venían del sur y con eh, querandíes, es decir, eh, constituyen una, una mestización, pero eh, fueron los indios que fueron amigos de los cristianos in, de, en la época de Rosas. Los pehuenches, que son, están recostados en la cordillera, que están de un lado y otro de la cordillera, eran. Eh, principalmente se dedicaban al intercambio comercial con los españoles y no se adherían a los eh, malones o ataques de los araucanos que están del otro lado de la cordillera contra los españoles. Entonces ahí empiezan las rivalidades entre las distintas tribus. Y al sur del río Negro tenemos a los tehuelches. Los tehuelches son los que eh, Magallanes divisó y que pigafetta les dio el nombre de patagones. Estos son los tehuelches guenaken o septentrionales. Y más al sur hay otra división de tehuelches que son los aoniken en Santa Cruz. También los tehuelches eran indios que estaban en nuestro territorio. Pero ya a principios del siglo XVIII comienzan a invadir, a cruzar la cordillera, los indios araucanos, viene de aucas, no, al indios alzados, es el nombre que le habían puesto los españoles y que ellos se denominan mapuches. Eh, atraídos por la riqueza de las pampas, ellos eh, comienzan a invadir muy silenciosamente, muy eh, de, eh, siendo desapercibidos por, inicialmente por los españoles. De, eh, se enfrentan con las tribus asentadas anteriormente, por ejemplo con los tehuelches, eh, que, que los derrotan, y con los otros, eh, en las otras tribus van a eh, influir culturalmente en la lengua y eh, se llama la araucanización de la pampa. El otro grupo que no mencioné es el de los ranqueles, grandes enemigos de rosas, los ranqueles, que se establecen entre San Luis y Mendoza, que su centro es Leubucó, Chilué, eh, y que eh, a orillas del río Chal que era mucho más eh, correntoso en esa época que en la actualidad, y que eran una fracción de los pehuenches que vienen de Ranquilcó y que se establecen en esa región de La Pampa. Bien, pasamos entonces ahora, ¿qué pasa cuando empieza a escasear el ganado cimarrón? Entonces, los hacendados van a dedicarse a la cría del ganado, que eso significa rodearlos estar en un lugar, hacen, eh, reunirlos y criarlos. En cambio, los indios siguen, eh, eh, van a adoptar el, eh, la rapiña, el robo del ganado a los encendados blancos. Es decir, eh, una forma nueva de caza va a ser los malones, donde atacan a las poblaciones. Eh, que están en, en la frontera, e incluso se interna mucho más, y matan a los hombres, a, eh, llevan cautivas a, los, a las mujeres y arrían el, ganado, arrían el ganado hasta Chile por los pasos, los boquetes de la cordillera. Es decir, tienen, eh, van a eh, distintos lugares, por ejemplo, Tandil. Carué, son lugares donde eh, pueden detenerse y hacer engordar el ganado para que puedan realizar después esa travesía hasta la cordillera. Bueno, eh, eran muy crueles, ¿no es cierto?, eh, aparecían de la nada y los milicianos que eh, estaban agrupados los eh, fortines, fuertes y fortines, creados por los españoles que estaban al norte del Salado, es decir, el Salado, el río Salado, por dos siglos fue el límite entre los cristianos y los indios. Entonces, estos, eh, los cuerpos de blandenques o milicianos a ración, cuando se anunciaban, se enteraban del, del malón, salían a perseguirlos, pero resulta que los indios eran muy escurridizos, no lograban. Atraparlos, porque huían y desaparecían en el desierto sin que eh, pudieran eh, castigar sus robos ¿no es cierto? y recuperar el ganado. Uno de esos malones muy importantes fue el de Cangapol, que era un cacique tehuelche en las sierras de la Ventana y que tenía una enorme estatura. Este dibujo lo realizó Thomas Faulkner, porque eh, allí eh, los jesuitas habían establecido una misión, Nuestra Señora del Pilar de los Puelches que después va a ser llamada Sierra de los Padres. Y ellos lograron que 1.200 indios eh, se redujeran y estuvieran con los, eh, con, en la misión, pero Kangapol, no, eh, no admitía que tantos indígenas estuvieran fuera de su órbita, así que atacó las misiones. Y después también, y por eso es que posteriormente esa misión se tiene que levantar junto con otra que estaba más cerca en el salado. Es decir, que eh, las misiones religiosas de los jesuitas eh, fracasaron, no lograron eh, convertir a estos indios nómades, aguerridos e indomables. Eh, ¿Cuál fue el ataque más importante de Cangapol? Fue en 1740, que ataca Magdalena. Arriando, Magdalena es una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Buenos Aires, y se llevan, matan a todos los hombres, como 300 hombres, mucha, en casi toda la población, y arrian todo el ganado. Muy numeroso. Pero, ¿qué ocurre con Cangapol? Resulta que va a hacer las paces con Salcedo, en la autoridad eh, colonial, porque quienes vienen de la cordillera vienen otras tribus, que son las de los araucanos. Entonces, para defenderse de esa otra intromisión que los va arrinconando y de, desplazando, Buscan el apoyo de los españoles. Bueno, eh, esa relación con eh, los españoles va a llegar a un punto, a fines con el virrey Bertis, que eh, se firma un tratado de paz, un tratado de paz que es en 1782 en el que eh, van a estipularse cuáles son los territorios en los que ellos pueden estar, potrear a sus ganados, que tienen que dar aviso a los fortines, se intercambian cautivos, no pueden intercambiar las indias cautivas que, sean, que estén bautizadas. Bueno, así que al llegar la época de la Revolución de Mayo, estaban en paz, incluso en... Eh, al menos esas tribus ¿no? que firmaron el tratado. Incluso ofrecieron, antes en 1806, durante las invasiones inglesas, auxiliar a los españoles para defenderse de los colorados, de los ingleses, que no se aceptó porque eran, tenían miedo los españoles de que tanta cantidad de indígenas entraran en Buenos Aires. Esta, eh, con la, la revolución de la emancipación, esta situación se trastoca. Y eso lo vemos bien en Chile. Porque las autoridades españolas habían llevado una guerra a muerte contra los araucanos, que resultó muy onerosa y a fines del siglo XVIII también prefirieron pactar con ellos. Y le reconocen a los araucanos una zona autónoma y a sus autoridades, siempre y cuando ellos eh, se reconozcan súbditos del rey de España. Era, esa zona era entre el río Bío Bío y el Tolten. Pero con la revolución, ahí se dividen las aguas. Hay grupos araucanos, la gran mayoría, que eso poco se sabe, fueron leales al rey de España y fieles, fieles al rey de España y leales a la corona española y a los españoles. Eran realistas, la gran mayoría de ellos. Y era una minoría la que fueron los indios patriotas, digamos, uno de ellos fue Venancio Cañepan. Bueno, eh, hay, eh, entonces ahí vemos el, el tema de, el gran problema que se genera a raíz de la revolución. Y hay dos fechas claves muy importantes en estas guerras de emancipación. Una es la de 1814, en que los españoles vencen al gobierno chileno, patriota, en la batalla de Rancagua en 1814. Entonces, estos chilenos emigran hacia, cruzan la cordillera y llegan al campamento de San Martín, que estaba organizando el cruce de los Andes. Ahora, estos carreras eran muy soberbios, muy eh, que no aceptaban que estaban en territorio eh, argentino, que no era Chile y que te querían tener tanto autoridad como la de San Martín. Así que San Martín se inclinó por O'Higgins, y esto disgustó muchísimo a los hermanos Carrera, que eran tres. Van a ser confinados a San Luis, uno de ellos huye, que es José Miguel Carrera, y que eh, va a ir a Estados Unidos, trae eh, armas, eh, y que se va a aliar con los caudillos federales porque considera que el directorio es el apoyo logístico de San Martín. Entonces ellos están en contra del, del directorio. Van a participar en esas luchas en que concluye con la batalla de Cepeda en 1820. Eh, Carrera, José Miguel Carrera, quiere volver a Chile. ¿Y quiénes lo ayudan? Porque Carrera no actúa solo. Son las tribus ranqueles y boroganas, no les hablé de los boroganos, pero estaban en el mapa, que son, es una parcialidad de los araucanos, que cruzan la carretera y se establecen en Guaminí, en Salinas Grandes, y que eh, junto con los ranqueles van a ayudar, primero a los Carrera, que de, van a, eh, los carreras van a ser vencidos, los hermanos Carrera van a ser fusilados, dos de, dos de ellos, y José Miguel Carrera va a ser vencido por Bulnes, que cruza la cordillera y en la laguna de Pulasken de lo derrota y eh, lo, eh, lo mata. Es decir, eh, entonces ahí concluye, más o menos 1820 y pico, concluye el, el raíz de los Carreras que previamente Carrera había asociado a estas tribus indígenas, ranqueles y borogas, asaltado, porque ellos tenían que proveerse de, de, de alguna riqueza, que la riqueza era el ganado. Así que asaltaron la localidad de Salto, el fuerte, y mataron a todos sus defensores y a todas las familias establecidas allí, salvo a las mujeres que llevaron cautivas. Se dice que, bueno, que Carrera no quería que los indios hicieran esto, pero que lo único que quería era llevarse el ganado. Pero los indios tenían otra visión, ¿no es cierto? Para ellos una cautiva blanca era tan importante como el ganado. El prestigio del cacique, del cacique era tener mujeres cautivas blancas. ¿eh? Era un otro valor agregado a los malones. Y bueno, eso fue muy terrible, ese desalto. Bueno, entonces llegamos a 1820, en que se produce la caída del directorio. Bueno, todo esto dejamos de lado todo el la accionar de San Martín, como cruza los Andes, etc. Pero tenemos que señalar que el otro. La otra fecha significativa es la de 1818, porque ahí ocurre la Batalla de Maipú. Entonces, ¿quiénes son los que pasan la cordillera? Los eh, mapuches o borogas, principalmente realistas, ¿eh? y que se alían aquí en a otro personaje interesantísimo, que eran varios cuatro hermanos, que eran los Pincheira. Los pincheiras eran realistas y habían sido vencidos y se habían refugiado del lado, al sur del Biobío y se habían aliado a esos araucanos realistas y luchaban contra los chilenos patriotas, digamos así, y cruzaron la cordillera, se establecen de este lado y se dedican también al tráfico de ganado robado por los indios. Ese fue otro problema, el que tenían mucha, mucha habilidad, los indios eran muy numerosos los que los seguían, y que acosaban constantemente a las poblaciones del sur de Mendoza, de San Luis, eh, de Buenos Aires, y eh, era algo que había que solucionar. Entonces, estamos en 1820. Y en 1821 es elegido gobernador de Buenos Aires porque se disuelve el gobierno central. Queda ahora el gobierno de Buenos Aires con el gobernador Martín Rodríguez que decide pactar con los indios. ¿Y para eso a quién recurre? Recurre a un estanciero muy particular, muy especial que se llamaba Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Fue uno de los, como tantos otros también, que cruzó la línea del Salado y se estableció eh, sus estancias al sur del Salado. El gobierno le había concedido 64 leguas, creo, pero ¿el qué hace? se dirige a los indios y les dice, ustedes son los verdaderos propietarios, así que yo les voy a comprar las tierras y los voy a dejar que sigan establecidos en ellas. Y, eh, así que eh, la relación que, tenían, que tenía Ramón Mejía con los indios era de gran amistad. Muchos de estos indios eran peones de, su estancia, de sus estancias, que eran extensísimas. Y eh, entonces Mar, eh, Martín Rodríguez le pide la mediación a Ramos Mejía. Pero eh, no se comporta bien eh, Martín Rodríguez. Este, <coughs> ¿Por qué? Pero eso vino después. Entonces ahí se firma un tratado de paz con, eh, entre Martín Rodríguez y los indios. De la Pampa. ¿Qué se establecía en ese tratado de paz? La aceptación de una nueva línea de frontera. Es decir, que los indios van a reconocer que esos estancieros que se habían establecido al sur del Salado eh, los iban a permitir, digamos, que eh, continuaran con su, eh, su tarea. Pero la condición era que no había que avanzar más. Y ¿Qué pasó? Que después del malón que hace carreras en Salto y otras localidades, y que fue terrible, Martín Rodríguez no, inicia una expedición, tres expediciones realiza Martín Rodríguez, que lo acompaña Juan Manuel de Rosas, porque Juan Manuel de Rosas es tanciero también como Ramón Mejía, y que poseía en su estancia los cerrillos. Eh, muchos peones indígenas y que se llevaba también bien con, con esas tribus, eh, tenían que castigar a los indios ranqueles, que eran los que habían provocado esa destrucción en, en, esa, en el salto. Pero Martín Rodríguez, como no los encuentra, porque eran escurridizos estos indios, no los atrapaba, decidió atacar a los indios pampas. Y Rosas le dice, "No, estos son los indios amigos, no tenemos que atacar a ellos." Bueno, resulta que en esas expediciones punitivas porque la posición de Rodríguez era que había que exterminarlos, no no podían recuperarse, distinta la posición de Rosas, que siempre buscó integrarlos a la sociedad, aquellos que Aceptaban sus reglas y aceptaban eh, entrar en esa cultura de que sedentarismo, de, 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 les daba arados para que cambiaran su modo de vida. Uno de los logros de la expedición de, Mar, de Martín Rodríguez fue la fundación del Fuerte Independencia, que va a ser la eh, posterior ciudad de Tandil, en la población de Tandil. Pero los indios no querían saber nada porque ahí eh, rompe el tratado, que no podían avanzar más. Y Tandil era muy importante porque el arreo de la hacienda paraba en esa zona que, con aguas, pasturas, para después llegar a, a la cordillera. Vamos a seguir en un segundo bloque, hacemos un pequeño corte y continuamos después. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.sepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bausa 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Telev1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz, un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad, disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, iniciamos el segundo bloque. Continuamos con el tema de eh, Martín Rodríguez y cómo eh, fundó el fuerte de Tandil y que eso trajo aparejado toda una serie de malones porque los indios no estaban de acuerdo. Y eh, Martín Rodríguez entonces acusa a Ramos Mejía de estar en combinación con los indios eh, que hacían estos malones. Porque Martín, eh, Ramón Mejía tenía muchos peones que eran indígenas y su capataz también. Entonces, eh, Martín Rodríguez lo toma a prisionero, a él y su familia, y los manda a la estancia los tapiales que actualmente está en la zona del mercado central ahí eh, entonces y mata a, a 80 peones que tenía ahí Martín Rod eh, Francisco Hermógenes es interesante saber que Ramos Mejía en esa estancia recibe a su sobrino tiene a su sobrino Lavalle y, la valle cuando es derrotado por rosas se refugia en la estancia con todos sus soldados en la estancia de los tapiales y de ahí va a parlamentar con rosas bueno, y después un descendiente escribe sobre Ramón, sobre Manuel de Rosa diciendo que era un neurótico bueno eh, viene estamos en la época de eh, una situación muy especial que es la guerra con Brasil. Entonces, esta actitud tan beligerante que tuvo Martín Rodríguez y que después tuvo Rivadavia con Rauch, porque eh, Federico Rauch va a reemplazar a Rosas como comandante de campaña y va a atacar todas esas eh, tribus indígenas que estaban en los pampas serranos y hace una gran mortandad de indígenas. Eh, y después, eh, sin embargo, Rivadavia va a tener que renunciar debido a eh, los errores y la, la, la mala política que llevó con respecto a la, la ocupación de la banda oriental por los portugueses. Y cómo, cómo te, eh, debe renunciar por el, el tratado que firmó García, bueno, etc. Entonces, es elegido Dorrego. Pero las eras le va a encargar a Juan Manuel de Rosas eh, formalizar tratados de paz y amistad con los indios. Y ahí avanza eh, la línea de frontera. ¿eh? Ese es cuando Rosas eh, establece, efectúa un parlamento con los indios pampas en Tandil para fijar esa nueva línea de frontera. Eh, es muy interesante saber cómo es eh, que Rosas, que tenía una gran eh, psicología para el trato con los indios, él va a Tandil, donde están reunidos muchos caciques, entra solo, sin escolta, y les habla en lengua pampa, porque él había escrito un diccionario pamparaucano. Y eh, entonces los convence de trazar esa nueva línea. Esa nueva línea iba de Cabo Corrientes, ahí podríamos poner el mapa 2, que eh, sí, Cabo Corrientes, ahí está esa línea, y vemos que eh, ahí aparecen los borogas, que antes no estaban y los pampas que se han corrido más hacia el sur entonces es desde eh, bueno antes era Cabo Corrientes después va a ser Fortaleza Argentina eh, Tapalqué 25 de mayo Federación que va a ser el fuerte Federación que después va a ser eh, Junín la ciudad de Junín ¿eh? incluso los indios van a colaborar en el amojonamiento de esta línea, pero queda inconclusa cuando eh, se produce el tema del, de Dorrego, del fusilamiento de Dorrego. Antes funda la Fortaleza Protectora Argentina, que es Bahía Blanca, la actual Bahía Blanca, y Dorrego, que tenía, eh, que también eh, Rosas era el comandante de, de la campaña, pero eh, Rosas tenía un gran predicamento con los indígenas y tenía un, un gran ascendiente y una importancia política. Por lo tanto, Dorrego tiene celos de ese, de ese poderío que, que consigue Rosas y ascendencia con los indios y di, eh, le nombra a Estomba, el coronel Estomba, para que sea él el que funde la fortaleza argentina, o sea Bahía Blanca. Cuando el que había hecho todos los planes, toda la, eh, la organización para llegar a fundar ahí la, un puerto, que ya les había dicho a los indios en Tandil que iban a fundar un puerto en, en Bahía Blanca, se atribuye el mérito a Estomba y no a Rosas. Bueno. Eh, Entonces ahora tenemos que llegamos a la época de Dorrego y cómo va a ser derrotado y fusilado y eh, se logra. Rauch es vencido en las Vizcacheras y eh, Estomba, que muere en un hospicio el loco porque... Eh, quería sacar el, la confesión de soldados de cómo se habían este, pasado al bando de rosas y los eh, ataba a la boca del cañón y los mataba así. entonces él enloqueció. Estomba. y después quién surge? después de eh, surge el general de eh, paz en la liga del interior. pero entonces tiene un frente que es este del de, de general Paz. Y el otro frente son los borogas, aliados a los pincheira. Rosas es en 1829, en diciembre de 1829, es elegido gobernador de Buenos Aires con las facultades extraordinarias. ¿Y cómo va a solucionar? Ese tema de esos dos frentes que tiene que, eh, so, eh, que, tiene que eh, eliminar. Es decir, ¿cómo, cómo lo soluciona, porque está eh, en una situación muy peligrosa. Pero uno es el general Paz, es eh, tomado prisionero por López porque le bolean el caballo y cae prisionero. Queda eso libre. Y. El de los borogas, aliados a los realistas, ¿qué va a ser Rosas? Busca separar los borogas de los pincheira realistas, ¿m? que enarbolaban la bandera de Borgoña, la cruz roja y llamada. Eh, eran católicos, eh, realistas, fieles a Fernando VII, pero se habían convertido en unos bandoleros. Muchos no lo quieren reconocer así, pero era lo que hacían. Entonces, como Rauch, le había dado a Rosas una cautiva indígena, que era la casica Luisa, que era la preferida del cacique Cañupán. Entonces envía a Eugenio del Busto, no, no, este no es Venancio Cañupan, perdón. Este es, este es un Boroga patriota. No. Eh, vamos, ese no tengo una foto de. de este es Cañuquir. Cañuquir, cacique mayor Cañuquir. Que es Boroga, Boroga realista aliado a los Pincheira. Entonces, para separarlos, él utiliza a la cacica Luisa. Y envía a Eugenio del Busto, un eh, hombre que, paisano que había estado años cautivo de los Boroga, y lo envía solo y logra convencerlos, y además con la cacica, logra convencerlos de que se separen de los Pincheira y que acepten lo que se llama el negocio pacífico. Eso es lo que instaura Rosas en su eh, gobierno. Es decir, que eh, se les otorga eh, caballos, va, eh, ganado vacuno, eh, hierba, eh, tabaco, ropa, se les da grados militares, se permite que se asienten cerca de los fortines. Estos son a los indios, eh, a los indios amigos. Y con eso es lo que va a tratar de hacer con los... Eso lo hace con los Pampas. Uno de los caciques más importantes de los Pampas fue Juan Catriel, que de ese sí tengo el, la foto. Juan Catriel, el viejo, ¿no es cierto? Porque después vienen otros, Juan Catriel el joven y Cipriano Catriel, pero eso es posterior. Eh, ellos entonces se establecen en Azul, en Tandil, en esas zonas. ¿eh? Y eh, Rosas les da este, ganados, arados, quiere que se hagan agricultores, que se vuelvan sedentarios. Con los borogas también va a ser lo mismo, pero son muy, eh, muy poco confiables. Porque Rosas dice, yo les doy todo esto del es negocio pacífico, pero ustedes tienen que entregarme las cautivas, perseguir a los ranqueles, que los ranqueles... Se aliaban con los unitarios, los unitarios vencidos, como Videla, eh, Baigorria y que se establecen en, en los aduares de los ranqueles y que incitan incluso a estos indios a atacar a las poblaciones blancas, estos unitarios. Eh, por lo tanto, Rosas quiere yo les doy todo esto, pero ustedes tienen que cumplir con esta otra parte, es decir, entregar las cautivas, los, eh, los cautivos entregan incluso algunos unitarios que Rosa fusila y <coughs> a eh, combatir a los ranqueles, bueno, eso no está muy convencido el logoroga de hacer eso pero Rosa tiene paciencia les manda cartas, los habla y <coughs> Fue muy importante porque son los que quedan en la retaguardia cuando él inicia la, la expedición al desierto. Los Pincheiras finalmente son derrotados por el general chileno Bulnes, quien crució, cruzó la cordillera, lo sorprendió en Epulafquén y se llevó de regreso a su país mil cautivas y 40.000 cabezas de ganado que los indios habían robado en las estancias mendocinas. Bueno, acá entonces llegamos al núcleo de la exposición, que es la campaña al desierto de Rosas. Eh, Rosas va a rechazar la reelección porque tiene ya desde mucho tiempo atrás pensado cómo ir a hacer una expedición contra los indios enemigos. No contra todos los indios, con los indios que no se habían sometido. Y con los indios consentidores, porque era otra eh, categoría. Aquellos que decían todo que sí, bien, recibían los beneficios del negocio pacífico, pero después no cumplían con su parte. Entonces, esos también eran enemigos. Y el principal enemigo era el cacique Chocorí estaba establecido en la isla Choel -e Choel, en el río Negro, y desde allí era que Yanquetruz y todos los otros indios llevaban arreando el ganado y de allí Chocorí lo llevaba a los otros intermediarios al cruce de la cordillera. Digamos que había un consentimiento tácito de los chilenos porque ellos se beneficiaban mucho, los hacendados chilenos. Incluso entre esos hacendados estaba el que fue después, Bulnes. Después fue presidente, pero en ese entonces esos hacendados recibían ese ganado que venía de la Argentina. Pero eh, Rosas quiere involucrar en esta expedición a Chile y a todas las provincias de, eh, de Mendoza, San Luis. Córdoba, está alineado López en Santa Fe, no puede participar. Y eh, Chile no, eh, sostiene que no puede eh, concurrir porque se produce una revolución en el gobierno. Es decir, más bien parece una excusa. Porque ¿qué tenían que hacer el ejército de Chile al mando de Bulnes? Empujar. A los indios araucanos hacia la cordillera y allí se iban a encontrar con las fuerzas argentinas reunidas en el país de las manzanas, en la confluencia del río Neuquén y Limay, que son los eh, afluentes de, del, del río Negro, lo que, donde nace el río Negro. Y en esa zona. Entonces, Rosas iba a ocupar ese territorio que también era ambicionado por Chile. Porque, un detalle interesante es que, ¿por qué había manzanas si no son originarias de América? ¿Quién las introdujo? Las introdujo el padre eh, Mascardi, ahí me acordé. El padre Mascardi, que hizo varias expediciones. Y sembró esos manzanos, plantó manzanos, mejor dicho, y que se, después se reprodujeron. El padre eh, Mascardi eh, no, no pudo establecer un, una reducción de esos indios, de los indios ahí, no, fracasó, pero las manzanas quedaron. Y allí se establecieron eh, los eh, después de Huelches y estaban mezclados con los mapuches, Chocorí es un tehuelche que tiene un nombre mapuche o mapuche que tiene un nombre tehuelche, no se sabe bien, pero era, no era un jefe de tribu, era, él reunía a todos los que le traían la hacienda y estaba ahí en Chuele el objetivo de Rosas, uno de los objetivos es atrapar a Chocorí, Bueno, eh, la expedición del desierto estuvo dividida en tres columnas. Dos de ellas, eh, eh, nominalmente esas columnas estaban al mando del eh, brigadier eh, Facundo Quiroga. Una columna era la de derecha, dirigida por José Félix Aldao que tenemos la foto de José Félix Aldao. El fraile Aldao participó con San Martín en el cruce de los Andes y largó los hábitos para pelear, porque él tenía un espíritu guerrero. Después llega, en esta expedición participa como comandante de las fuerzas de Mendoza y San Juan, y que Buenos Aires también había colaborado, porque esas provincias estaban muy pobres debido a los frecuentes ataques y malones indígenas. Y eh, participaron, por ejemplo, Nazario Benavides y Jansón, muchos de los que pues van a tener un papel importante. La columna de derecha es la que parte de San Carlos en Mendoza. La columna de centro que está al mando de José Ruiz Huidobro. Y la que parte de eh, San Luis. Y ambas columnas tenían que combatir a los ranqueles. Y la columna izquierda es la dirigida por Rosas. Esas tres columnas tenían que confluir en el río Negro para exterminar, exterminar a los araucanos que, ven, que supuestamente venían de Chile. Bueno, vamos a analizar entonces la columna derecha, que es la de de la de el fraile Aldao, José Félix Aldao. Salieron de San Carlos y debían llegar a la confluencia del Neuquén y el Nimay. Y tenían que barrer a todos estos indios ranqueles. Pero resulta que enterados los indios de que... Eh, estaba preparado un ejército eh, de, de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer? Van a huir, la gran mayoría va a huir a refugiarse en la cordillera y pedir las paces con Bulnes, que se las otorga. Eh, eh, Aldao recorre una zona desértica, por, eh, dificilísima, eh, recurre a. Recorre la travesía de Copel de 44 leguas, sin aguas, sin pastizales, regiones desoladas, de las que se carecía mapa, y desde Malargüe hasta Algarrobo del Águila en la Pampa. Y espera en el río Salado o Chali de Bu, la llegada de los, del desbande de los indios ranqueles de Yanquetrus, vencidos por Huidobro, que ahora vamos a ver que es la columna centro. Que los vence en la batalla de las Acollaradas. Pero no atrapan a Yanquetruz. truz muere de viejo. <coughs> porque eran muy escurridizos. Bueno, eh, también a Ruiz Hidro, a pesar de que tiene un gran valor su expedición, no llega al punto señalado por Rosas. Tiene que regresar porque le faltan eh, recursos. No le llegan desde Mendoza. Y porque eh, sufre un ataque de los indios, que, de la infantería, que a orillas del río -de Ibú matando 30 personas, entre oficiales y soldados, y que solo uno logra salvarse a Nado. Rescató cautivas, ganado vacuno, lanar, caball caballar, eh, prisioneros, indios de Chusma, que son las familias, y... Eh, decide regresar, porque ya no podía tener más, este, no podía continuar. Regresa a. Eh, de eso no, no estaba enterado Rosas, porque no había una comunicación buena, por eso es de a pesar de que Rosas le había pedido a Arenales, el hijo del mariscal Arenales, que trazara un mapa. Y él les manda información, le dice en el número tal ustedes tienen que ir para este lado, para este otro, en el mapa está en el número tal. Tenía una, un estudio profundo de, de la zona, del territorio. Ruiz y Dobro. Entonces eh, el fraile Eldau regresa a Mendoza por a San Rafael. Ruiz y Dobro. Él eh, recorrió casi, tenía mil hombres, recorre 200 leguas, un ambiente hostil, lleno de peligros. No, este es Aldaos, perdón. Eh, en el retroceso recorre 200 leguas y deja, eh, según el historiador Jorge Fernández, porque todos dicen que es un fracaso la expedición de Aldao, pero sin embargo Fernández rescata que fue una gesta militar y geográfica que cayó en el olvido posteriormente. Sus méritos fueron atribuidos al médico inglés radicado en Mendoza, Day, que fue quien colonizó más tarde Malargüe. Bueno, entonces fray Aldao de, regresa, pero bueno, algunos logros tiene, pero no eh, cumple con el objetivo que se había fijado a la expedición, que era llegar a la conferencia de Limay y Neuquén. La División Centro tampoco obtiene un éxito en ese sentido de llegar al punto que les había indicado Rosas, que es el Pichimehuida. Parte del Fortín San Lorenzo, en San Luis las tolderías de los ranqueles en Leubucó, en la Pampa Central. La división estaba integrada por regimientos de los Andes, el batallón de defensores de, al mando de Barcala, eh, de dragones, etc. Y ya Rosas le había avisado la posibilidad de que los caciques Yanquetruz y Pichún estuvieran tramando un malón sobre Córdoba. Y es así como en el avance. Eh, de Ruiz y Dobro se topa con la ideada de Truz y es en el lugar de las acoliaradas se produce esa batalla que es con arma blanca porque las armas de fuego estaban inutilizadas por la lluvia y fue una lucha que duró seis horas y que eh, finalmente derrotaron a los indios, Truz logra huir y sufrieron una pérdida de 160 muertos, infinidad de heridos, pérdida de 700 caballos. Y solamente la división de Huidobro sufre 12 muertos. Pain, eh, los caciques Yanquetruz logró huir. ¿eh? Eh, realiza un trayecto desde Pleb hasta Lebucó encontrando tolderías abandonadas por los indios que se replegaban a las salinas. No pudo continuar su camino hasta el Colorado porque no le llegaban los recursos que debía darle el gobierno de Córdoba. ¿Y quién gobernaba Córdoba? Gobernaba Vicente Reina Fe. ¿Cómo llega a gobernar de Córdoba? Es porque López toma prisionero a paz y entonces elige a estos Reina Fe, que son varios hermanos, uno de ellos, Vicente, que sea el gobernador de Córdoba. Eh, Reina Fe era un apellido de origen irlandés, Queen Faith, <laughs> Reina Fe. Y eh, eran muy incultos, salvo uno, Francisco, que es el que está, eh, el que dirige una de las columnas, divisiones de Ruiz y Dobro. Pero, ¿qué pasa? Que los cordobeses estaban en connivencia con los indios. Ellos en Río Cuarto comerciaban con el ganado robado de los indios también en Córdoba, ¿no? Y le avisan a Yanquetruz, le dan aviso, le dan información. De eso se, eh, por eso logra huir Yanquetruz y esa, eso se queja Quiroga a, eh, a Rosas y bueno es tomado prisionero, detenido Francisco Reinafé. Pero después logró huir. Y después, otra de las cosas que por las cuales fracasa esta columna es que hay una lucha interna entre, eh, en Córdoba, en dos facciones: que es eh, del Castillo, un comandante del Castillo, contra el gobernador de Córdoba. Pero Francisco Reina Fe huye y los logra vencer. Por todo esto. No vuelve al desierto porque había vuelto a reabastecerse, pero estas cuestiones políticas influyen para que no regrese a cumplir con su objetivo. Bueno, ahora vamos entonces a la división izquierda dirigida por Juan Manuel de Rosas. Él, acá voy a citar a, eh, si lo encuentro, la cita de eh, Fernández, Jorge Fernández, que dice que Rosas era el hombre más apropiado, el más indicado para eh, organizar esta expedición. Dice, solo un hombre existía en el río de la Plata que así sobre los indios como sobre los territorios por ellos ocupados había logrado acumular conocimientos precisos, ordenados y metódicos casi podría decirse con paciencia de hormiga, bien que siguiendo un método que en su concepción general se asemeja al científico. Ese hombre era Juan Manuel de Rosas. Con él los indios, como los lugares, topografía de la pampa, reciben un nombre identificatorio, tras lo cual, de haber sido poca cosa, virtualmente nada pasa pasaron a figurar en la documentación oficial como objeto primordial del interés del Estado. Por fin ingresaban a la historia, pero con nombres y apellidos y señalado con absoluta precisión el lugar por ellos ocupado en el espacio pampeano. El empeño de Rosas en llegar a conocer a fondo el pensamiento del indio y a captar más fácilmente sus debilidades queda evidenciado en un serio aprendizaje de la lengua pampa de la que llegó a compilar un diccionario y una gramática. Bueno, y en realidad sí, fue una organización que tuvo mucho de científico, de un método científico, porque no va solamente el ejército, va acompañado por ingenieros, técnicos, agrimensores, astrónomos, los ingenieros para eh, balizar eh, los ríos eh, colorado y negro, que está eh, descalci. Eh, Barsu, varios más, eh, Feliciano Chiclana, el descendiente del trimburo, y que eh, son los que acompañan a Rosas, que parte de eh, San Miguel del Monte, lo reúne sus tropas en Tapalqué y eh, en Comienza la expedición hasta llegar a Bahía Blanca, donde se entrevista con Cañiquir, ¿eh? este boroga que no era muy confiable, y que le dice, en una carta le pide que desista de la expedición. Me dice, ¿cómo? Vamos a decir, estamos luchando contra los mismos enemigos. Dice, Ustedes tienen muchos beneficios, ¿por qué me dicen eso? Entonces no son mis amigos. Bueno, una carta larguísima que lo convence a Cañicú, pero como Rosas no se confía en nadie, deja a una, un grupo de soldados al mando de Delgado para que cuide su retaguardia. ¿Por qué? Porque podía sublevarse. ¿Y por qué podían sublevarse? Porque quién estaba gobernando en Buenos Aires? Estaba gobernando Balcarce y el general, el ministro de Guerra que era Martínez, General Martínez, que estaban muy influidos por la logia unitaria, por los, los logistas unitarios. Y que van a tratar de eh, impedir y de dificultar por todos los medios el avance de Rosas. Primero envían emisarios a estos indios en Tapalqué, para sublevarlos en contra de Rosas. Pero estaban ahí los caciques leales a Rosas, Cachú y Catriel, que eh, toman prisioneros a estos emisarios y, por orden de Rosas, los fusilan. Entonces, ese, esa primera parte de, eh, queda desbaratada. Después, Principalmente la falta de eh, entregarle recursos, de, eh, ganado vacuno, vituallas, ropa, uniformes, se las retasean. Entonces, ¿qué hace Rosas? De su propio peculio eh, se va a agenciar de esas eh, necesidades de, esa, de esos eh, ganados, etc. Y también de los sentancieros amigos, como anchorena, etc. Terrero, terrero me ayudó mucho también. ¿Qué otra forma tuvieron también, muy este, baja, no es cierto, de eh, dificultar el, el, la expedición de Rosas? Encontrar oficiales que, se, le, eh, que iban en el ejército de sublevarlos contra Rosas. Entonces, ¿qué hace Rosas? Los reúne a todos, ¿No? Los reúne a todos y en el centro se coloca y les dice, bueno, aquí, este, esto lo cuentas al día, ¿no? es una terrible traición, ¿no es cierto? Entonces Rosa sitúa a todos los jefes y oficiales en la margen del río Colorado, al pie de una colina, formados en rueda, colocándose en el centro, les habló sobre la actitud del gobierno que no proveía al ejército de lo que necesitaba y que maquinaba para destruirlo y que no quería tener hombres que no cooperasen de corazón con la gran obra que emprendía de asegurar las fronteras los que no estuvieran de acuerdo con esos propósitos pidiesen su pasaporte porque los que no cumpliesen sus órdenes emplearía todo su rigor con ellos doce oficiales doce jefes y oficiales pidieron su pasaporte Entonces, eh, correr el luna jefe de artillería correr planes mayor frías entre otros y le dice a Quiroga que se carteaba, porque él, eh, Rosas había establecido 21 postas, de San Miguel del Monte hasta el Médano Redondo su campamento, que podríamos mostrar el campamento de Rosas. Y después el mapa de las... Este, el, eh, estas son todas las, a orillas del Colorado, todas las carretas que, eh, rodean, que forman un cuadrado. Para eh, como medida defensiva, porque Rosas había desplegado todas sus fuerzas como un abanico en distintas direcciones. Son tres distintas columnas: la de Pacheco, la de Ramos, Miranda, eh, Hilario Lagos eh, que va con Pacheco, ¿no? Bueno, entonces tiene eh, es el medio de defensa, aunque estaba, la verdad que dice Rosas es porque Dios nos ayuda y le dice a Quiroga. Espero que en adelante no me comunicará nada por conducto del señor gobernador Valcarce. Su carta a que usted se refiere sirvió al ministro de Guerra para juntarla con un vecino de San Juan y hacer creer con esos dos documentos que usted estaba mal conmigo. Bueno, eh, vamos a hablar de en qué columnas dividió su ejército, que es una columna al frente, que es la vanguardia que va adelante, eh, antes de, de que Rosa llegara al Miedo Nado Redondo, que es la del general Pacheco, que tengo la foto del general Pacheco, por ahí, la, la imagen de Pacheco, que se dirigió por la margen izquierda del río Negro en dirección a Choel Choel, donde llegaron en junio de 1833, en pleno invierno y casi sin víveres. Y sus comandantes, Hilario Lagos, y Francisco Sosa, el Pancho, el Niato, por la otra margen del río, abatieron al cacique paillaren aliado de Chocorí. Lagos venció a otro jefe de Chocorí, el cacique Pitrio Loncoy. Y eh, se cuenta, eh, no sé si puede ser una leyenda, pero bueno, lo vamos a decir igual, porque era un hombre muy valiente, Hilario Lagos, que... Blandiendo su lanza, el, eh, uno de los caciques, el cacique Pitrio Loncoy, desafió a Lagos a un duelo singular que se realizó frente a sus respectivas fuerzas, montando en pelo y a lanza seca, como en las justas medievales, en un combate personal, donde el coraje y la destreza individual decidieron la victoria, que fue de Lagos. Bueno, Pancho Sosa también eh, vence, derrota a Chocorí, en, eh, que logra huir, era él el que estaba en no que logra huir, pero abandonando sus enseres, su sable y la cota de malla de siete cueros de venado superpuestos, trofeo que se llevó rosas. Que actualmente esa eh, cota de malla está en el Museo de La Plata. Y tenemos el, la foto que le saqué cuando fui al museo. Ahí está. Bueno, no me salió muy bien la foto, pero ahí se ve que la cota de Mayo llega hasta los pies y que le abarca también los brazos. ¿no? Y bueno, eh, logra, logra huir, aunque cuentan que después es abatido por otras fuerzas y se entrega a Rosas. Y otros dicen que no. Bueno, porque todo este tema hay que seguir estudiándolo. Incluso lo dice Fernández, que es una eminencia en estos temas. Pasaron de la isla Choel-Choel, pasaron a otra isla, que en nombraron pasa Pachico, y luego llegaron a los Montes de los Manzanos y eh, a la conclusión del río Negro y a los cerros de diferentes colores, lugar donde el río se divide, en Lima y Neuquén, que nacen en los Andes. Esos cerros que tenían puntas de color punzó, los llamaron cerros del general Rosas. Atacaron a todos los indios sin que ninguno pudiera escapar. Le llevaron al general Pacheco dos piedras ovaladas de una libra. Las rasgó con un cortapluma y tenían una veta amarilla. El soldado que las encontró las vendió en Patagones en 11, hora, 11 onzas de oro. Nos muestra la, la riqueza importantísima que hay no es cierto en estas zonas eh, la de columna de Ramos también con 400 hombres marchó por el Colorado durante 50 días río arriba batiendo y exterminando caciques y tortelí, torledías bueno mataron un sargento pues voy más rápido y divisaron un cerro que hay un cerro y un volcán que se llama Payén que es en el sur de Mendoza, este cerro, eh, ahí enarboló la bandera nacional. Bueno, nos queda bueno, la tercera columna de Miranda y Rodríguez, que también persiguen a los grupos de Ranqueles y a los restos de la indiada de Yanquetrus. Desde el Cerro Payén podían a, observar el río Colorado. Y eh, Ramos llegó muy cerca de donde estaba, eh, había llegado eh, el fraile Aldao. Bueno, por último, la última columna, muy interesante también, es la de Leandro, Leandro Ibáñez. Leandro Ibáñez, con 50 hombres y 100 indios pampas, al mando del mayor Leandro Ibáñez, se dirigen al sur del río Negro, con la misión de internarse 100 leguas en busca del cacique tehuelche, Cayupán. Cayupán es una historia interesante porque estuvo en la fortaleza argentina. Se sublevó, así que Rosas le tenía eh, la sangre en el ojo con este Cayupán. Y se interna, va hacia el sur del río Negro y llega a una localidad de Balchetas. Es al sur, ¿ven? Está el río Negro y ahí abajo, este es un mapa que hizo el círculo militar, que está muy completo, pero es difícil. En el sur del río Negro ahí está Balchetas. Ahí lo encontró eh, Leandro Ibáñez. Y lo derrotó. Logró escapar, cayupán. Pero después se entrega. ¿Qué dice Rosas acerca de los tehuelches? Rosas se refiere a los tehuelches de la siguiente manera. Los tehuelches, que son pocos, están ya de acuerdo conmigo y con mis amigos. Son buenos, no necesitan robar para vivir. Y si sigo con el negocio pacífico, será muy importantísimo a la República. Acompañados de 100 soldados defenderán Patagones y los extranjeros no serán señores de estas costas y de esta tan valiosa riqueza. Recordemos que en el año 1833 los ingleses se apoderaron de Malvinas y que el, el buque Bigle ¿Eh? La nave Bigler recorría las costas del mar argentino en busca de información con el pretexto de eh, conocer la flora y la fauna y que, eh, que levantaban cartas. ¿Y quién viajaba en esa nave? Viajaba Charles Darwin, el gran este, creador eh, de que va a sostener la teoría evolucionista. Y fue al campamento de Rosas y se queda horrorizado de las tropas de Rosas, porque dice, son mestizos, están mal eh, entrazados. Este. Pero de Rosas dice que se entrevistó con él y que ni una sola sonrisa escapó de Rosas, que eh, se hablaba con mucha pasión y que dice que él realmente iba a ser un gran gobernante de esas tierras, reconoce. Bueno, con eso eh, llegamos a los tres grupos y eh, esta la batalla de, en Balchetas, Rosas lo considera como el fin de la expedición. Entonces convoca a todos para reunirse en Napostá y dar eh, de baja, licenciar a toda la tropa. Eh, a los que quisieran, a los voluntarios, podían quedarse en distintas guarniciones en eh, la fortaleza argentina, en Patagones, en el río Colorado, que hay un fortín Mercedes, creo, en el río Negro, en la isla Choel-Choel, va de dejando guarniciones. Esas duraron hasta 1852, es decir, a la caída de Rosas todo se retro retrogradó. Bueno, eh, ¿cuántos fueron los, eh, las cautivas y cuántos fueron los muertos, ¿No? Rosas informó que eh, se calcula las bajas indígenas en 3.200 indios muertos, 1.200 individuos de ambos sexos prisioneros y 1.000 cristianos rescatados del cautiverio. En su mayoría. Mujeres. Este guarismo podía, podría aumentar porque eh, podría contarse también la de las otras operaciones. El coronel Juan Carlos Walter, en su libro, señala también otro dato interesante: que esto no le, no le fue tan fácil, esta expedición. También eh, los efectivos que volvieron, dice: se aprecia que hubo un 50% ciento del personal fuera de combate, entre muertos y desaparecidos. Fue, eh, una, se ha reconocido el valor, la abnegación, el sacrificio de estos soldados que soportaron el frío, eh, no estar eh, bien eh, abrigados eh, porque no, tenían, no habían recibido los, los uniformes, que el agua en, en el río Colorado, en el chifle, iban, tenían que golpear, porque el agua estaba congelada. Cargaban el agua y cuando iban al campamento, el chifle estaba, el, el agua también seguía helada, había que calentarlo después. Es decir, muchos murieron de frío, algunos. Pacheco dijo: No, no vamos a salir a la noche. ¿Eh? Bueno, así que otro dato, si es que tengo tiempo. Es el de eh, la disciplina de Rosas, ¿no es cierto? Era muy estricto en su disciplina. Y se basó, ¿no es cierto?, en las ordenanzas reales de 1768. Y aquí hay algunas, ¿no? Cómo debían relevarse los centinelas. El, el centinela no conversaría con nadie mientras se desempeñase como tal, dedicando todo su cuidado a la vigilancia de su puesto. No podía fumar, sentarse, dormir, comer ni beber. El sargento debía eh, tener un trato distante y decente con los soldados, para, estaba prohibida la familiaridad para mantener la subordinación debía visitar a los enfermos, el que blasfemara en el santo nombre de Dios de la Virgen de los Santos cometía uno de los mayores delitos y sería castigado, por el delito de robo, que era uno de los peores que consideraba Rosas, el reo se hacía acreedor de la pena capital. El que sirviese de testigo falso merecería la pena más fuerte y se le juzgaba por las reyes de la tierra. Por ningún delito cometido podía servir de excusa a la embriaguez. El que por cobardía fuese el primero en volver la espalda sobre la acción de guerra, era pasado por las armas en el mismo acto y en presencia de las tropas. Bueno, otro detalle es el santo y seña. Bueno, leo algunos de los santos y señas, de todos los días había un santo y seña, que tiene un carácter político, moral, ¿no? Um, eh, también poético, encuentra este, eh, el profesor Zulé, uno que dice: Humilde soledad verde y sonora. Son tres frases, ¿no? Que resultó ser de Francisco Quevedo. Otro: Para mandar es necesario aprender a obedecer. La modestia acompaña al valor. Fanatismo, locura del alma. El error, del imbécil fatal. Leyes sin ejecutores, palabras. Patriotismo sin desprendimiento, conversación. Derechos sin deberes, violencia. Codicia, envilece el espíritu. Envidia, manantial de atentados. Bueno, el tema de las cautivas también es muy importante. Cómo Rosas se preocupa muchísimo por el rescate de las cautivas y cómo eh, hace toda una lista con toda su in información. De la edad, del nombre, de su procedencia, para que puedan reunirse con sus familiares. Y otras que no, no se pueden reunir, van a un orfanato. Y también busca casar a las cautivas con los soldados oficiales de los, eh, del ejército y de los, eh, de los fortines. ¿eh? Incluso eh, busca darles tierra para que puedan progresar. ¿eh? Bueno, hay muchos detalles más que la verdad que es, eh, es un tema muy amplio y solo voy a decir ahora, porque me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, ¿qué vamos a decir de los resultados de la campaña? Eh, eh, concluyó el 25 de marzo de 1834, luego de 12 meses. las arengas de rosas, todo, no las vamos a leer, pero hermosas, ¿no es cierto? ¿Pero qué logró? Haber vencido y muertos o tomado prisioneros a los indios enemigos. Desde el punto de vista geográfico, el mejor reconocimiento del territorio, del curso y navegabilidad de los ríos Colorado y Negro, despejando muchos errores que se tenían sobre ellos. Desde el punto de vista político, la defensa de la soberanía, de las ambiciones de los países extranjeros. Y desde el punto de vista humanitario, el rescate de las cautivas. La extensión de la frontera y la seguridad para los nuevos establecimientos agropecuarios en las zonas liberadas del azote de los malones. <coughs> Dice. Los extranjeros, dice Rosas, no serán grandes es, eh, señores en estas costas patagónicas y de esa tan valiosa riqueza. Eh, bueno, lo que realiza el ingeniero de Estado. La rastrillada de los chilenos quedó bajo control. Eh, da, bueno, le otorgan a Rosas la isla chuel chuel y eh, la de, no la acepta y pide a cambio 60 leguas en Lobería Pero dice que es la isla de Choel Echoel debe ser propiedad del Estado, que no se puede vender ni por enfiteusis ni nada. Muy importante, porque es un punto estratégico. Bueno, eh, ¿qué vamos a decir? El juicio de Roca sobre Rosas, para concluir, ¿no? Dice, a mi juicio... El mejor sistema de concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrollándolos del otro lado del río negro, es el de la guerra ofensiva, que es el mismo seguido por Rosas, quien casi concluyó con ellos. 200 hombres armados bastarían para hacer la policía del oasis ranquelino, evitando que muchas inmigraciones araucanas vengan a hacer su nido en él, como sucedió después que Roja, Rosas lo dejó limpio. Esta campaña de roca después se va a basar justamente en la... Tomó como guía operativa la, lo que había hecho Rosas. Pero bueno, Rosas no fue quien quiso el exterminio de los indígenas. Él les otorgó tierras a los indios aliados, a los indios amigos. Beneficios, cargos, tierras, eh, arados buscó integrarlos a la sociedad argentina. Agradezco muchísimo eh, haber participado de este programa Los Federales que dirige el profesor Montoro Gil y al canal Telev1 por permitirme esta participación.